Hola, mis chavos, les doy la bienvenida a Gol México. La selección de fútbol de Alemania cerró este martes su gira de preparación por Estados Unidos con un empate 2-2 ante México, en un partido amistoso jugado en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, ante 62.284 espectadores. Antonio Rüdiger, al minuto 25, y Florian Wirtz al 51 anotaron los goles de Alemania. Uriel Antuna al 37 y Eric Sánchez al 47 marcaron por México. Este fue el partido número 3 entre México y Alemania. El balance es de 5 victorias para la Mannschaft, 2 triunfos para el Tri y 6 empates. José Carlos Rodríguez, comentarista tico de Radio Monumental. Este comentarista se refirió al Tri en una transmisión en su canal. Todos los créditos a él. Bueno, este periodista elogia la garra mexicana y se quedó medio tonto al enterarse que México le estaba empatando hacia un gigante europeo. Jorge Manuel nos dice que se está jugando el Alemania versus México. Amistoso de los mexicanos. No. ¿Cuánto está? 2-2, no me digas. ¿Está ganando México? Estaba ganando México. Estos mexicanos le estaban ganando ya un equipo europeo. Y nosotros, cuando un amistoso con Alemania, bueno, necesitaríamos tener el capital de México. Pues para hacer eso, Juan Vega pregunta sobre la Copa Centroamericana. Aún nos quedan 2 balas. Bueno, mis chavos, ¿qué opinan ustedes? ¿Crees que fue buen partido de México? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es José Manuel. Recuerda que todo el fútbol mexicano lo encuentras aquí en Gol México. Así que suscríbete y activa la campanita.